Hola, hola mis amigos. Les saludo a su amigo Bulmaro de su canal favorito YouTube, Casa Pesca con Bulmaro. Hoy les doy la bienvenida a un nuevo video, vamos a una nueva aventura. Aquí me acompaña mi amigazo Rafa, directamente del Tortugo. Hola, hola mi gente, aquí vamos, miren, a pegarle a ver qué cae, algo que caiga bueno. Ánimo mi gente a suscribirse, este canal está perrón. Y obviamente pues el dueño de la trocona que alquilamos, miren. Ánimo mi gente. Amigazo Elías Alarcón. Aquí vamos directamente al portezuelo, aquí a escasos 40 minutos aquí de Badiraguato. Vamos a una nueva aventura, vamos a ver qué nos da este día. Ojalá que se nos haga hoy con menos un venadote asado por ahí, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y este, vamos a ver qué sale, es una aventura. Recuerden que la pesca y la caza es una aventura, vamos a ver qué sale. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y los invitamos para que no se despeguen del video. Recuerden que tenemos un blog de saludo al término del video para todos los que se reportan en los comentarios y que quieren, obviamente, que les mande un saludo, que pidan el saludo. Yo los complazco con mucho gusto. ¡Ánimo, mi raza! ¡Vamos rumbo a la Sierra de Badiraguato! ¡Que Dios me los bendiga a todos! ¡Bendiciones para todos! Su compa Bulmaro les agradece el apoyo. Tenemos a pegar una tallada al vídeo para que... Ahí le va, vámonos. Para que se vea bien el panorama. Porque queremos que los venados no se nos escapen. Dale una pasadita. Mira, qué barco, qué chula. Este es... Se llama el arroyo de la Cascajosa. Este es el arroyo de la Cascajosa. Esta carretera va para Otatillos. Va para... Mente... Los cortijos. Para los cortijos. Los negritos. Santo Cielo, ¿cómo se llama el rancho principal ahí? El Palmar. El Palmar, pues se diga el Palmar de los Ríos. Para Santa María, para diferentes partes, para muchos ranchos para acá, para dos arroyos. Ah, no, mi gente, aquí vamos a una aventura. Esta bonita postal se la mandamos mis amigos para que la disfrute. Aquí vamos, mi gente. Estas son las postales del rancho, mire. Esos son los cerros y todo en general. Anoche estuvo chispiteando, estuvo lloviendo leve. Me imagino que va a estar fresco para allá por donde vamos, va a estar haciendo frío. Pero vamos bien preparados aquí con unas chamarronas. Vamos con el cuero de vaca, pues. Así es. Cabe mencionarlo, mis amigos, las veces que sea necesario, que nosotros cazamos en plena temporada, conforme a la ley que pone la Semarnat, que es la que controla las vedas, la que las pone y las quita. Nosotros hoy estamos en plena temporada de caza. La caza se termina hasta el 28 de febrero. Entonces, por lo pronto, nosotros hay que seguir cazando, haciendo videos. Hay gente que por ahí dice que somos depredadores. No, no somos depredadores, señores. Nosotros respetamos las leyes, todo está derecho conforme a la ley. Los rifles que usamos son registrados, un 22 de 16 automático y una escopeta 4, todo con su registro y ordenado todo, ¿verdad? Mi mejor salida. Así es, ánimo mi gente. Todo bien, hay que respetar las leyes y hay que respetar la naturaleza. Hay, se llega el día de que ya la veda se quita para cazar y nosotros cazamos, pero se llega el día en que el Semarnat dice ya se terminó la veda y nosotros respetamos. Y nos vamos al mar a seguir haciendo videos de casa por allá, perdón, de pesca al mar, sacando pargo. ¿Eh, mi amigo Polo? Así es, oiga. Así es. Todo legal. Todo legal, mi gente. Un saludo, un fuerte abrazo, bonito día para todos. Vámonos, pues. Está fresco. Y la noche se va a poner más fresco. Sí, pero con una lumbre de tal. Con una fogatona. Tengo que ir a traer leña antes de que se haga noche. Ya va a traerle leña buena, unos buenos troncos para que aguanten. Y presentarnos unas 2-3 horas y así a las 9 de la noche a dormir. Ese Monte Virgen, mire. Sí. Este Monte Virgen. Alto Brasil. Es una chulada aquí. Todo esto le tienen que pasear los animales. No, eso es ahí. Dale por libre aquí, andan.
Los cochitos, los jabalines, los venaditos. Es el hogar ideal para ellos. Hemos llegado, señores, al lugar donde vamos a acampar. Gracias a Dios que ya hemos llegado. Por ahí anda mi compa Feli, mira, está calentando el viejo ya. Oye, el guajolote ya está. Gracias a Dios hemos llegado. ¡Sale mi compa Feli! Hemos llegado aquí al portezuelo con mi amigazo Félix. ¿Qué rayo? ¿Ya está calentando? Ándale, pues. Ay, el guajolote ya está enojado, miren. Vente. Vente, guajolote. Está enojado. Oilo, está chiviado. ¿Y mi compa Rubén qué dice? Ándale, pues. Vamos a cargar vamos a cargar los rifles ya porque nos vamos a ir con unos 12 tiritos que le metamos. Con eso, para empezar, vamos a agarrar por el monte ahorita dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, con 12 que le metamos, le vamos a meter 12 y listo. Listo, mi Rafa, para atenderlos. Ok, mira. Allá ya está lista el arma. Ahí está lista el 22. Ahí está el 22. 16 automático. ¿Eh? Ahí va. Tú vas descalzo. Ay, esos pequeños zapatillos. Ahí le va a partir la uña al hombre. ¿Dónde anda? Hay que saber una cosa. El otro día se me fue el venado porque no tenía zapatos. Desgraciado. Todavía no están ni que les saqué como 1000 espinas. Pero ahora sí nos prendimos. Y ya estamos listos porque vamos a agarrar para la falda. Primeramente Dios ya. El 16 automático. Que tengamos suerte. Un saludo para todos. Bendiciones. Para toda la gente que ve mis videos en Estados Unidos, en Panamá, en Honduras, en Guatemala, en Argentina, en El Salvador, toda la gente que se reporta, le mandamos un fuerte abrazo de parte de su compa Bulmaro desde el Portezuelo, Badiraguato, Sinaloa, México. Ánimo, mi raza, vamos por esos coches jabalín o esos venadotes. Saludos, mi gente. Aquí derecho está la lomita aquella. Aquí mire. Aquí por el verde, mire. Ah, ya. Está arriba. Mire. Se va a ir por allá. Agarrar ese verde, ¿no? Sí. Esta faldita de aquí. La va a agarrar así. Y va a subir a la loma junto a los cardones. Los cardones esos. Sí. Listo, vámonos. Primera rentada, no salió nada. Vamos para allá, para abajo. A ver qué pasa, no salió nada. Con suerte. Y por ahí adelante sale algún venadito o algo. Ah, no, mi gente, hay que darle para adelante. Ojalá nos traiga suerte adelante. Este lugar está muy...
Está muy bonito este lugar, miren. Miren nomás. Qué precioso sabemos. Es la segunda ventada. Vamos por la tercera ventada porque tampoco cayó nada en esta. Es muy buena hora, es temprano. Precioso lugar, miren. Vamos a seguir, es muy buena hora. Ay, tiene que caer algo. Pero ya viene el hombre, mira, subiendo de la subida. Lo hemos soleado ya. Andamos asoleado. Dos aventadas, no quedó nada, pero no perdemos la fe. Oye, te tiene que caer algo. Por aquí viene Don Perrafa. Pura cajeta. Está bien bonito aquí, miren. Es un paraíso aquí, miren. Ya se nos hizo tarde, pero vamos a pedirle que llegue a tercera ventada. A ver qué sale. No vamos a perder la fe. Porque alguien tiene que salir. Es muy buena hora, van a ser las 2 de la tarde. Desde la mañana andamos de las 9 de la mañana. Y ahorita vamos a ver qué pasa. Miren qué preciosidad de agua. Aquí no vamos a esparramar. Entonces yo me voy a agarrar por el arroyo, está agarrado para allá por arriba. Pues ahí donde chocan los dos arroyos, no nos vemos. Bueno, vamos a seguir nosotros, mi gente. Qué preciosidad, mire. ¿Dónde está? El guajolotón. Esta es la vida del rancho, mis amigos. Miren qué chulada. No estés peleando, guajolo. No seas egoísta, deja los que coman también ellos. A los pollos no les hace nada. Bastantes pollitos comiendo. Pero este guajolote quiere pelear. Hola, mis amigazos. Saben que ya son las 5 de la tarde. Andamos desde las 9 de la mañana, es increíble. Hemos encontrado huellas de venado, de coche jabalín, pero no hemos encontrado ni un coche. Pero ¿sabes qué? No nos vamos a dar por vencido. Vamos a ir a lamparear porque este video tenemos que terminarlo. No lo vamos a dejar empezado, así que si oscurece no importa, nosotros le vamos a seguir con las lámparas hasta que encontremos un venado o un coche o lo que sea. Pero le prometo que este video no va a quedar empezado. Le vamos a dar para adelante, mis amigos. ¡Ánimo! Seguimos para adelante. Vamos a echarles un taco. Porque vamos a agarrar las lamparonas y le vamos a armar brinco aquí a la falda. Tenemos que agarrar algo, no nos podemos ir con las manos vacías. ¡Ánimo, mi gente! Un fuerte abrazo para todos. Hola, hola, mis amigos. Estamos noqueados, estamos cansadísimos. Es increíble. Anduvimos por el monte desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se nos oscureció. Y no encontramos ningún conche jabalí, ningún venado, que era el objetivo principal de nosotros. Encontramos otros animales, como son algunas piches, chachalacas, encontramos también unos tejones, pero pues no, andamos buscando nosotros algo más grande. Y cuando terminamos el video, pues ya cansado, dije yo, pues no voy a subir el video porque no matamos nada, ¿verdad? A mí no me gusta subir videos cuando no mata uno nada.
Pero me acordé que siempre he dicho y les he dicho a ustedes que la caza y la pesca es una aventura. Hay veces que no hay y hay veces que sí hay. Pero lo que anduvimos en el monte, las tomas que hice, el paisaje, eso yo quiero que ustedes lo disfruten. Dije, se lo voy a subir a mis amigos, todos aquellos que ven mis videos y que me aprecian. Yo sé que van a disfrutar este video y espero que les guste. Unos lugares preciosos. Quizás esta vez no matamos nada, pero en otra, pues matemos, ¿verdad? Pero lo importante es disfrutar de la vida y disfrutar los paisajes que nos da la naturaleza. Pero ¿sabe una cosa? Siempre vamos a comer coche jabalín. Por ahí se nos acercó un chavalo, nos dijo, ¿sabe qué? Yo tengo un coche ahí que maté. Si gustan, se los vendo. Ah, nos pusimos de acuerdo. Claro que sí, mi amigo, se lo compramos al amigo. Aquí no echamos mentiras. Este coche no lo matamos nosotros, ni yo, ni los otros compañeros. Este coche lo compramos. Se lo compramos al chavalo y vamos a comer coche jabalín. Así que espero que les guste el video, que disfruten de las tomas. Que Dios me lo bendiga. Ayúdenme a compartir este video para que muchos lo vean. Todos aquella gente que están fuera de México, en el extranjero, por allá, para que aprecien lo que es la vida de rancho. Un fuerte abrazo para todos de parte de su amigo Bulmaro. Les seguiré subiendo contenido semana por semana. Ánimo, mi raza, a compartir, a darle like. Ahí anda, mírenlo. Ahí anda el destazador, para que no digan que no hace nada. Que nomás que son puros cuentos los de Mariquita. El destazador de papá. Traído especialmente la Sierra del Guajuco, el hombre. Ahí está ya. Ahora sí iba a decir, nomás que dije que quiere poner un cubrebocas para no leer el coche, ahí dirá. Pasamos, mi raza, vamos a limpiar este cochito. A ver qué le hacemos, mira, un jabalincito de buen tamaño. Un saludo para toda la gente que me apoya en mi canal que hace pesca con Bulmaro. Miren. Pero careta, vamos por el esquite, Elías, el arcón. Vamos a ir a ver si hallamos un cochito rato. No, que tenemos que hallar y no vamos a tener que comprarlo porque... O un venado, algo okay. Lo que caiga. Si no, llegando a la casa, la mujer nos va a mandar para atrás. Acá, hijo, el otro. Vamos allá al clavo con perro por ahí. Por ahí tiene que haber. Sí. Vamos a llamar a compa Rubén, porque... Compa Rubén es bueno. Ahorita vamos a echar las tortillonas en las brasas y vamos a tomar café. Un cafezazo. Porque esto sigue, mi amigo. Esto no para. Ahí vamos a poner... Ándele, para poner el coffee mate. Hey. Hola, hola mis amigos, hemos llegado al blog de saludos. De aquí adentro de mi casita que es la de ustedes, porque está fresco, estamos esperando la lluvia, parece que va a llover. Así que vamos a saludar a todas las personas que se reportaron en el video anterior. A todos los que me pidieron un saludo, con mucho gusto, los voy a complacer, claro que sí. Empezamos con mi amigo Freddy Fishing de Connecton en Estados Unidos. Noname Name, mi amigo Roberto López, hasta Huizuco de los Figueroa al estado hermoso de Guerrero. Mi compa Jefferson Bravo hasta Ecuador. Rodolfo Batres hasta Guatemala. José Almerón, NJ, Estados Unidos. Continuamos con mi amigo Gerda Sio, Houston, Texas. Continuamos con mi amigo Pelusa Blanca, es hasta Bolivia. También mi amigo Juan Barrón. Mi amigo Emilio Salgado, hasta Chile. El Guerrero Sinaloense es un amigazo, un cantante. Búsquelo en el YouTube, El Guerrero Sinaloense. Continuamos con mi amigo Benjamín Fajardo y su esposa Toti. Le mando un fuerte abrazo hasta Puerto Cortés, hasta Honduras. Un fuerte abrazo, señora Toti, claro que sí. Continuamos con otro youtuber, Casi Pesca Culiacán, con mi compa Miguel, ese no falla, se reporta en todos los videos. Continuamos con Naturaleza Relajante, Santiago López, hasta Los Ángeles, California. Rafael Tortugo,
Es Rafael Leal, hasta el Tortugo WhatsApp de Sinaloa, yo le digo el Tortugón porque está bien hecho el hombre. Rosario Rubio, hasta la ciudad de Tijuana, Baja California. Continuamos con una bola de youtuber, amigos, que se reportan también. Casi pesca a los vecinos, mi amigo Misael. Tu cocinero aventurero, hasta mera en Estados Unidos. Francisco C. Fichin, el compa 3A, Alexis. Su amigo Luis Enrique, son puros canales de YouTube. Búsquelo, tienen muy buen contenido. Y está el último que dice, hey, vámonos de pesca con JZ hasta Maryland, Estados Unidos. Así que están todos los que reportaron. Le mando un fuerte abrazo de parte de su compa Lomaro desde Culiacán, Sinaloa. Vamos a seguir subiendo contenido, le agradezco. Y yo, con esto, lo tomo en cuenta a usted. Y estoy muy agradecido a usted del apoyo que me han brindado. Para mí son muy importantes. Y el que pide saludo, yo le mando un saludo. Así que repórtese de dónde ven mis videos y cómo se llama, y que quieren que le mande un saludo, obviamente. Así que hágalo y yo con gusto le voy a mandar un saludo. Dios me lo bendiga desde Culiacán, Sinaloa, México, para todo el mundo.